Mira, por lo que se ve, hay muy poca circulación, con lo cual nos permite mejor aún hacer un control personalizado. Hoy, por ejemplo, en este peaje tenemos una circulación de 50 vehículos por hora. Ayer la circulación fueron de 300 vehículos por hora. Estamos controlando fuertemente la circulación. Entendemos que si todos los argentinos cumplimos con los protocolos, el protocolo de la cuarentena en particular para los argentinos que vuelven, eso para nosotros es central. Efectivamente, sobrevolando la ciudad y los controles, es notorio el cumplimiento a la medida, cómo cambió de ayer a hoy, y eso también muestra la efectividad de los controles y los retenes que se han realizado el día de ayer. Estamos encargándonos de felicitar al personal, de apoyarlo, porque la tarea que ellos realizan es clave para cumplir la orden que ha dado el presidente y la normativa que se ha sancionado. Así que nosotros saludamos al personal y vamos a tratar de estar con ellos y con ellas todos estos días hasta que termine esta situación. Saludar, felicitar para darle ánimo al personal de la salud. Entendemos que se vienen días donde todo el sistema de salud va a estar muy comprometido con la salud de los argentinos y las argentinas. El que no cumple con la cuarentena está infringiendo el artículo 205 del Código Penal, que tiene que ver con la propagación de una pandemia. Con lo cual aprovechamos esta nota para decirle, para pedirle a las argentinas y a los argentinos que han vuelto del exterior que sean responsables, que piensen en el bien común y que respeten la cuarentena. Nosotros les decimos que ellos están obligados a cumplir y que, como dijo el ministro del Interior, quien no lo haga va a tener una causa penal abierta.